Bienvenidos todos a una nueva emisión de La Patria que te parió, el programa streaming del Montevideano Laboratorio de Artes. Y como todos los viernes, junto al escritor Hugo Giovanetti Viola. Buenas noches. Y quien les habla, Albert Mauro Cluset, hoy con un tema que nos parece fundamental tratar, analizar, debatir, especificar. Hugo. Buenas noches. Bueno, le damos la bienvenida al invitado de hoy, que es un comunicador, creador, periodista, vastamente conocido, Pablo Silva Artagaveitia. Muchas gracias por estar acá, en los estudios de Montevideano. Y yo te diría que hace poco hubo un evento que lo difundimos por el Montevideano, que tú organizaste desde la Aldea Sonora, la conmemoración de la Aldea Sonora en los años, que fue muy importante en la Sala Zitarrosa, ¿no? Y nos pareció que teníamos que empezar contigo, porque un poco, ¿cómo se planteó el reunir a cantantes, vamos a decir, con raíces orientales? Había cantantes, Washington y Cristina, Federico Miralles, Enrique Rodríguez Viera, vino gente del interior. ¿Cómo te planteaste esa manera de encarar un espectáculo en un comienzo de milenio, bueno, comienzos de pico ya, donde parecería que la música popular uruguaya, y más que nada la canción popular uruguaya, está como media desarraigada? ¿Hubo una intención de ese tipo? No hubo. A ver, si lo pienso y lo racionalizo, no lo hubo. Sencillamente lo que fue un encuentro que tenía que ver con una celebración, y donde por ahí una de las cuestiones que empezaron a ponerse el tapete para construirlo y después llevarlo a cabo era, bueno, convocar a determinados referentes de determinadas épocas, pero también a nivel territorial, como bien tú lo señalás, gente que provenía de distintos lugares del país, pero también incluso a nivel generacional, ¿no? Y algún compañero, el caso de Luis Lagos, que vino desde Buenos Aires. No fue una búsqueda del punto de vista de esa que quizás tú lo señalás, capaz que inconscientemente sí. Reivindicatorio. ¿No? Reivindicatorio no. Capaz que sí, algunas otras cosas que ocurrieron en el 5 de mayo, que fue, por ejemplo, recordar a Molina. Bueno, nada menos. Pero fíjate vos que estamos hablando de alguien que nace en la década del 20, y también recordamos a alguien que perteneció a otra generación y a otra geografía, que fue Mariel Franco, la militante brasileña asesinada, y que no era cantante, era militante social. Entonces, de alguna manera, yo no sé si tenía que ver con eso que tú señalás, lo de la raíz folclórica, ¿verdad? O el canto no tanto de raíz. Folclórica, sino nosotros decimos que nos sentimos orientales más que uruguayos, con Maure Cruzet, es un tema nuestro, ¿no? Sí. Artiguistas, y no de la república que empezó gobernada por un traidor. Lo lamentamos por los riveristas, pero nosotros pensamos eso. Y de alguna manera se podría decir que desde Osiris, estabas nombrando a Carlitos Molina, que era de la década del 20, payador. Sí, sí. Pero Osiris desde Osiris, Sampaio, el Rubio Lena. Son todos de la década del 20, ¿no? Todos abrieron sus ojos en la década del 20. Claro, y empezamos a oír por la radio en la mitad de la década del 60, gracias al arrastre que tuvo la voz de Alfredo. Porque estaban todos ahí, estaban Selmo Grau, también estaban los olimareños, ya. Y había autores de canciones que trabajaban con ritmos orientales. ¿Te acuerdas que Laura Yestarán decía, en la década de 40, que el Uruguay como país musical no existía? Que formaba parte de un país que era la banda oriental, el litoral argentino
y el sur de Río Grande. Sí, eso lo toma de Carlos Vega, ¿no? Eso lo toma de Carlos Vega. Lo toma de Carlos Vega. El tema, yo lo que creo es muy interesante lo que ustedes plantean, ¿no? Yo no soy, no he estudiado a nivel sistemático esto y creo que todavía tenemos en el debe problematizarlo. Cosa que hecho, no suelen hacer la cultura, sí, la culturosis uruguaya. Claro, pero el hecho de que si existe una música uruguaya o no, que está muy buena la pregunta, en realidad yo creo que eso ha estado presente a lo largo del tiempo y está muy vinculado a eso que tú señalabas entre la orientalidad y la uruguayez. Ahí va. Que está identificado con esa búsqueda de la identidad nacional, ¿no? Y ahí, yo por lo menos pensando en voz alta, se me ocurre que la construcción del relato de la identidad nacional ha ido variando con el tiempo, de acuerdo a las relaciones de poder, digamos, de sociopolítica, coyunturales, ¿verdad? La incidencia de los medios de comunicación. Ese es un tema. Y en determinados momentos hay determinadas formas musicales que ingresan a ese concepto de identidad nacional pensada desde la singularidad. A ver, un Estado-nación como el nuestro, como la Argentina, como Brasil, la necesidad de tener un himno, de tener un escudo, de tener una bandera. Y también se reafirma aquellas formas musicales que forman parte de esa identidad nacional, pero muchas veces estereotipadas, ¿no? Hay trabajos interesantes hechos fuera de fronteras, ¿no? Entonces estereotipan el hecho en Chile la cueca, en Brasil el samba, en Argentina el tango, en estos momentos el Uruguay, digo en estos momentos porque el candombe no fue legitimado desde sus inicios, pero nuestro candombe es legitimado por esa construcción de la identidad nacional, el candombe y la murga, como expresiones ciudadanas de Montevideo, que siempre tuvo y seguirá teniendo un peso tremendo porque tiene que ver con la organización política del país, donde el peso del punto de vista hegemónico de Montevideo a nivel cultural sigue teniendo su peso como lo tiene Buenos Aires. Sí, totalmente macrocefálico. Entonces, el hecho del relato, la construcción de ese concepto de qué es la música uruguaya atado a la identidad nacional, a mí se me ocurre que hay un relato construido a partir de la década del 60, ¿verdad? Buscando un nuevo cancionero, que es el que tú aludís, ¿no? Que también ocurre en Argentina con Oscar Matus, ¿verdad? Mercedes sí. Sosa, con el nuevo cancionero y también en otras zonas. Y se da una cuestión que se ha dado siempre, que es un conflicto generacional, ideológico, ¿verdad? El nuevo cancionero que busca Matus es de alguna manera desprenderse de todo aquello del movimiento, de otro movimiento de raíz folclórica que había en Argentina. Del chacharerismo. Exactamente. Ahora, nosotros hemos explicado siempre el tema de la música, entre comillas, del Uruguay a través de los nombres y apellidos. ¿No? Tenemos ese relato construido y muy atado en la industria cultural, ¿no? Siempre vino muy atado en la industria cultural. El hecho, bueno, aquello famoso de que Rubén Lena, la anécdota, viajó a Venezuela y trajo las canciones, ¿no? Olimareños cuando arriban al espectador y los auspicia la marca Alpargatas y empiezan en la fonoplatea, el programa Mi Tío, ¿verdad? De José Alejandro Artagaveitia. Ahora, esa construcción es siempre a través de nombres y apellidos. Sí, y ahí viene el papel de Lauro Ayestarán, que yo creo ahí, no me acuerdo si fue Marco Velázquez que me contaba cierta vez, que me decía que una de las cosas tremendas que ocurrió con Ayestarán, que fue contra su voluntad, es que la gente empezó a leer su obra abreviada y la tomó como una Biblia. Claro. ¿No? La obra chiquita, fragmentada de Ayestarán. Sí. ¿No? Entonces, yo lo que creo es que cuando pensamos la música de Uruguay, es inevitable que también el peso que tiene Montevideo en eso, a nivel territorial. Y desconocemos ahí territorialmente muchísimo lo que ocurre en otros territorios, y como que hay la necesidad también de incluir en ese bolsón de la música del Uruguay aquellos nombres y apellidos que han sido avalados por la industria cultural. Cuando digo industria cultural estoy hablando de los medios
de cultura de masas, por los sellos discográficos. Entonces, todo aquello que es avalado, legitimado por la industria cultural, es tenido en cuenta a la hora de construir el relato de la identidad nacional musical de este territorio. Bueno, de hecho, vamos a marcar un punto clave. Uh-huh. Yo soy de 48, soy un viejo, tengo 70 años. Entonces, a mí, ¿qué me hizo agarrar la guitarra para toda la vida? Me gano la vida dando clase de guitarra. Los Beatles. Pero un año después, o dos años después, en Aquí Está Su Disco, pues yo no tenía idea en ese momento quiénes eran los Olimareños, ni Daniel Biglietti, ni Eustaquio Sosa, no tenía idea de quiénes eran, no estaban en el dial. Eso es lo que vos decís, no había sellos discográficos que los hubieran tomado. Sí, los Olimareños tenían dos discos en Antar, y Biglietti también, pero no se escuchaban. Sí, sí. Pero un día, en Aquí Está Su Disco, empezó a aparecer, sí, quiero pedir Milonga para una niña por Alfredo Zitarrosa, y Recordándote por Alfredo Zitarrosa. Y se comió el dial, y el primer disco de Alfredo se vendió más que el de los Beatles de ese año. Y hay una chispa que eso es inefable, no se puede explicar. El grano de la voz de Alfredo generó que atrás se destaparan, que existían los Olimareños, Biglietti, estaba el famoso disco primero de Osiris, estaba María de la Vega, pero no circulaban. El misterio ahí fue como la irrupción de ese grano de Alfredo, del grano de la voz de Alfredo, que nadie podrá explicar por qué nos sentimos que nos representa. Fue decisivo para que se arme ese relato que vos decís. Pues ahí ya se habló de la generación de los 60. Hubo una apreciación para ir ordenando a la gente ciertas cosas. Tú planteaste cancionero. Nosotros convocamos también a la gente con un rótulo que viene mucho con lo que tú decías: música popular uruguaya. Entonces, escuchándolos a los dos, estamos haciendo un raconto de la música popular uruguaya, del cual incluye un cancionero específico, de raíz folclórica. Porque estamos pasando por arriba, fíjate tú, que decimos, como tú dijiste, el tango argentino. Sin embargo, en el mundo de la cultura occidental, universal, el tango, el sello del tango, es una composición uruguaya, que es la comparsita. Sí, pero a nivel está bien, pero vuelvo, capaz que de repente vuelvo a lo mismo de Alfredo, ¿no? Vuelvo a lo mismo de Alfredo. En el relato o en el imaginario del mundo, el tango está asociado a Argentina, y yo creo que hay trabajo muy interesante de Daniel Vidal al respecto de situar el trípode, digamos, no solamente Montevideo y Buenos Aires, sino Rosario también, en torno al tango, a los orígenes del tango, ¿no? Y esa hegemonía cultural, el peso de Buenos Aires, la lucha. La lucha de puertos, ¿no? Ahora, yo creo que sí está bien hablar de por lo menos comenzar a abrir alguna ventanita o problematizar lo que vos decías, Hugo, de lo de raíz folclórica, porque todo este movimiento de la década del 60 toma determinadas formas musicales que corresponden algunas al siglo XIX, ¿no? Claro, sí. Y no toman algunas formas musicales, por más que en sus inicios pueden haber sido influenciados por la samba con zeta, y Braulio tocaba el bombo legüero, ¿no? Y Eustaquio compuso Lejos de 33, que se repitió para toda la vida. Y algunas chacareras ahí que anduvieron. Pero hay determinadas formas musicales que vienen del siglo XIX, ¿no? Ahora, el gran tema es que muchas de esas formas musicales, y ahí sí vamos a fondo con Allí Estarán, son formas musicales que algunas ya cerraron su ciclo, que no tienen vigencia, que forman parte de un país musical, como decía Carlos Vega, que en su momento forma parte de aquellas tradiciones que no son vigentes. ¿Qué hace que algo sea vigente o no vigente? Bueno, que la gente lo tome, lo siga transmitiendo. Entonces, a mí me da la impresión de que con todo este tema del auge de los medios de comunicación y las discográficas, que ahora ya están prácticamente teniendo muy poco peso, ¿no? Con el tema del cambio de soporte, etcétera, se hace mucho foco en el nombre y el apellido,
y no en el hecho del material sonoro que es la música, que es lo que está sonando. Pongo el siguiente ejemplo, que yo lo he trabajado y problematizado con mis alumnos. En estos momentos estamos viviendo el Mundial de Rusia. Previamente al Mundial de Rusia se anunció con bombos y platillos de que la uruguaya Natalia Oreiro, sí, iba a grabar una canción que, donde participaba allí, había sido elegido un percusionista uruguayo para arreglar con 100 tambores de candombe. Bueno, resulta que eso que fue masterizado en Los Ángeles y que ya existen dos audiovisuales y uno grabado en el cerro, y ya conocemos la canción, una canción que dura 4 minutos y algo, que está muy bien filmada, ¿verdad? Pero todo lo, yo acá no voy a analizar el tema visual, porque lo visual no tiene nada que ver con la música. La música es lo que uno percibe a través del oído, ¿verdad? Yo por lo menos tengo esa convicción. Por más que esté, interactúe con el texto, interactúe, sí, con la imagen, pero estrictamente desde el punto de vista técnico, la música es lo que uno percibe con el oído. Y en 4 minutos y algo existen solamente 14 segundos de vínculo rítmico con el candombe. Por supuesto, a nivel de imagen aparecen tambores de candombe, etcétera, pero en realidad la propuesta sonora que existe del punto de vista musical prácticamente no tiene absolutamente nada que ver con la música de este territorio. Tiene que ver con sonidos hegemónicos que perfectamente los puedo encontrar en otros artistas a nivel de la industria cultural. O sea, ahí no hay entonces una raíz oriental. Y yo creo que no hay una raíz con este territorio. Hay 14 segundos. ¿Es criticable eso? ¿Está mal? No, está perfecto. Es que sea, yo lo que creo que es un error, incluso de medios de prensa escrita, que han anunciado que es el candombe, increíblemente, que canta Natalia Oreiro, ¿no? En algún momento, leyendo alguna prensa escrita conocida uruguaya, me he quedado asombrado cuando, bueno, allí por... Y quizás de repente, yo lo problematizaba con mis alumnos, quizás se grabó, pero en el proceso de la mezcla, capaz que el productor, ¿no?, internacional, creo que es un italiano, dijo, bueno, no, estos tambores los bajo, lo globalizó. ¿Cómo yo qué sé? Bueno, uno puede escuchar la música de México 70, por ejemplo, y existe al principio un fragmento que es una pinturita de la música mariachi, y después se va a una cuestión globalizada, hegemónica. Ah. O sea que eso no es de ahora, eso ya viene de hace tiempo. Sí, pero vamos a meter el dedo en la llaga, porque acá no, esto no es estándar, ¿no? No tienen tensión artística universal humana. Ahora, tú dijiste... Está algo más bien con el glamour ese, la música glamorosa horizontal. Digamos. ¿Y por qué esto es un tema político? Bueno, claro, esto es un tema político. Entonces, analizar el qué es y qué no es la música de un territorio es un tema político. Pero mirá el efecto. Hugo decía hoy, en el año 60, cuando escuchaste a Zita Rosa. 65 o 66. 65, que lo escucha en la radio. Y se impone de alguna manera, porque se impone, y ese es el misterio. A diferencia de lo que sucede en Argentina, y ahí voy con esto de la universalización y el lenguaje hegemónico, que para imponer en el pueblo el folclore y la música nacional, hubo una necesaria ley de medios por Perón, que tenía que pasar, creo que era hasta el 70 o 60%. No había cantores para cubrir. Ojo, eso es una realidad que impuso, lo mismo pasó en Brasil. Nosotros aquí, sin ley de medios, un Zita Rosa, lo que está, trajo, abrió una canilla de que la gente ligado a lo político. La gente se identificó. Y ahí viene por qué se identificó. Porque toda esa corriente que estaba narrando Hugo, había una sensibilidad política, y siempre decimos la sensibilidad artista, no artista, ¿no? No solo en los 60, sino también que estaba mostrando un futuro inmediato, estaba gritando un futuro inmediato, es decir, y la gente compró eso.
porque se identificó. Sí, sí, más allá del peso de los medios que sabemos. Sí, yo creo que puede venir por ahí, y también tiene aquello de que la gente, es muy difícil, me acuerdo del Choncho Lázaro, del cuplé de la gente, ¿no? De hablar en nombre de la gente, y aparte a nivel singular también. A ver, hay una anécdota cuando pusieron la TV Cable, llegó al Uruguay, una anécdota maravillosa, que de donde yo vengo, en Rivera, mucha gente estaba viendo las corridas de toros de España, preocupados, y miraban. Pero al poco tiempo dejaron de mirar las corridas de toros y empezaron a mirar el informativo local. Entonces, yo creo también que hay una necesidad humana de la gente de sentirse parte del lugar donde es. Representado el lugar. Y de identidad, ¿no? Cuando en el cine, por ejemplo, nos pasa con el cine uruguayo, de empezar a ver alguna película que muestre las imágenes de este territorio, que prácticamente están ausentes en la televisión nacional abierta, ¿verdad? Eso es un impacto grande, ¿verdad? Ver en el cine uruguayo las imágenes del Uruguay. Y creo que a nivel de sonoro quizás ocurrió lo mismo en el 60, vinculado también al hecho de un momento, primero, de búsqueda estética, musical, ¿verdad? Pues yo creo que quizás lo ideológico, político... Bueno, Alfredo nunca vino después. Fue explícito en algunas canciones, ya. Pero no, en la mayoría no. Creo que vino después. Por eso yo señalo lo estético, ¿verdad? La búsqueda estética creo que fue primaria. La resistencia estética. La voz propia. Y yo creo que ahí hay algo que vos señalás, Hugo, que es muy interesante, que es la forma canción, ¿verdad? Yo no sé si existe música uruguaya o no, pero yo creo que la forma canción, esa heredada de la juglaría medieval o de los griotas africanos, ¿verdad? El hecho de contar a través de un texto cosas, eso tiene una fuerte tradición en estos países, en Argentina, en Uruguay, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo, ¿verdad? En otros lugares del mundo no. Y en eso yo he tratado de buscar algunas cosas, porque uno piensa, bueno, el hecho de que lo que se llama cantautor ahora, ¿no? El cantor que trabaja el texto, uno piensa que eso es común en otros territorios y no es tan así. No, yo viví 2 años en Francia y sacabas a Brassens, allá a Brel, había unos grandes valores, claro. Pero no, la gente no tiene un cancionero propio. Bueno, cuando irrumpen los Beatles en Inglaterra, destrozan todo, porque los ingleses precisaban tener, en realidad lo precisaban el mundo entero. Y el caso de los Beatles, por ejemplo, es un caso también que ellos allí en esa, que eran porteños los cuatro, yo siempre jorobo con esto, ¿no? Nacidos en una ciudad puerto, pero ellos también toman cuestiones de la música tradicional, ¿verdad? Sí, de la música clásica europea. Sí. Hasta de los negros. Toman cuestiones de la música tradicional. Entonces, yo lo que creo también es que todo esto de lo que va a asomar después en cuanto a vincular el hecho ideológico con determinados referentes de la forma canción acá en el Uruguay, bueno, va a irrumpir con mucha fuerza por el momento histórico que vivían nuestros países y que después va a tener un corte abrupto en la dictadura, ¿no? Claro. Y que, bueno, ahí todavía seguimos esperando un trabajo serio. Yo creo que del punto de vista musicológico, la Universidad de la República, lamentablemente, tiene grandes desafíos, ¿verdad? Uno de ellos es estudiar seriamente, ¿verdad? Más allá de nombres y apellidos, el hecho de la música en nuestro pasado reciente. Se ha avanzado mucho en algunos otros aspectos, incluso en el teatro, los laburos de Piñataro, pero en el caso estrictamente de la música hay muy pocos materiales serios de investigación, ¿verdad? Sí. Son determinadas cuestiones biográficas, de músicos, anecdóticas, pero no del punto de vista serio. Pero, por ejemplo, vos sos músico. Me acuerdo cuando Washington y Cristina fueron a grabar a la RCA Argentina. Sí. Grabaron 2 discos. Y entonces llamaron a algunos músicos uruguayos. Y allí los técnicos de grabación les decían: acá ya reconocemos cuando es uruguayo. ¿Y qué era? Era la sección rítmica que la lonja
estaba vinculada al bajo electrónico. Claro. En el 60 no hubo, hubo una generación de grandes cantores, pero no usaban bajo electrónico ni guitarra eléctrica. Entonces, durante la dictadura hubo una fusión. Eso en Montevideo, ¿verdad? Ahí es donde yo empiezo a meter el... Y bueno, ahí sí. Es donde empiezo a decir cuánto nos debemos de realmente una investigación en serio. Porque el relato ha sido construido desde Montevideo. Sí, sí. Hay otro claro. país musical en el territorio sin duda. Que no tuvo un peso tremendo en la industria del disco, ¿verdad? En la industria cultural hegemónica monteviana. Y que yo qué sé, por ejemplo, yo mira determinada anécdota. Mi viejo me contaba que las murgas en Rivera algunas usaban tambores en la época de la niñez de él. Y eso no se rastreó. No. ¿Por qué tambores en Rivera? Y eso no se ha rastreado. Entonces, hay determinadas cuestiones que van más allá de nombres y apellidos, ¿verdad? A mí me pasó, ahora fui a un encuentro musical en Argentina, en Concepción, Uruguay. Y quedaron asombrados porque yo no sabía tocar un candombe. ¿Y cómo un uruguayo no puede tocar candombe? Bueno. ¿No? Es, y vuelvo al inicio de la charla, el estereotipo, ¿no? El estereotipo que, a ver, no es casualidad. Cuando uno entra a una batea de discos, está organizada a nivel internacional, música romántica, música clásica, folclore, un concepto equivocado, ¿verdad?, como es utilizado, música argentina, música uruguaya, pero yo no voy a encontrar una batea, por ejemplo, en una discográfica acá que me diga música guatemalteca. Claro. ¿Verdad? Primero, se utilizan diferentes criterios, ¿verdad?, pero desde el punto de vista para difundir determinado tipo de música que nos va formateando a nivel estético desde chicos. Entonces, si escuchamos otro tipo de cosas que forma parte a veces de un territorio que es cercano, no lo tomamos en cuenta. Y te cuento una anécdota en la construcción de este relato. Yo hice un trabajo en el año 96 para La Habana con un querido amigo antropólogo que era analizar las políticas culturales de la década de los 90 comparado a la dirección de cultura de la intendencia de Montevideo cuando asumió por primera vez la izquierda. Y una de las cuestiones que nos planteábamos como hipótesis era cuánto pesaba el hecho del determinismo cultural, de la industria cultural, a la hora de definir las políticas públicas en materia de cultura. Y una de las conclusiones que llegamos que eran las mismas, ¿verdad? Y hay algunos ejemplos de esto. Hubo un ciclo en el Solís hace muchos años que se llamó Los Notables, donde reunía una serie de músicos uruguayos bajo el rótulo organizado por la Intendencia Municipal de Montevideo de Los Notables. Una de las personas que organizaba ese ciclo, y me acuerdo que yo estaba tomando un café con él, y le pregunté, bueno, pero ¿y por qué están estos como notables y no están otros? Y él me preguntó, bueno, ¿y a quién se te ocurriría vos qué palabra que fea, podría notable, estar ¿no? indudable? La palabra de mierda. Sí, una palabra, exactamente. Burguesa. Los notables, un ciclo en el Teatro Solís. Y me preguntó esta persona, ¿y a quién se te ocurriría que podría estar, Pablo? Primero que se me vino a la cabeza fue Aníbal Sampaio. Está que sos. Un montón se me podría. Pero el ejemplo que le puse fue Aníbal Sampaio. Respuesta enseguida que me dijo, pero no es monteviano. Entonces hay una construcción de la identidad nacional desde Montevideo, sí, sin duda, ¿verdad? Sin que duda. Tiene un peso tremendo, lo legitimado. Pongo un ejemplo. Cuando fue el bicentenario de este país, a algún burócrata de turno se le ocurrió cerrar las 19 espectáculos del Uruguay con cuerdas de tambores. Y yo acá no tengo ningún problema contra el candombe, ¿verdad? Lo respeto, ¿verdad? Como cualquier otra forma musical. Pero yo lo que estoy problematizando acá es ¿qué tiene que ver el candombe, por ejemplo, con el norte del Río Negro? Claro. Del punto de vista tradicional. La inspección de música de secundaria, en un momento determinado, se le ocurrió comprar chico y repique piano para prácticamente todos los liceos del país. Yo creo que acá el tema es que hemos dejado de problematizar determinadas cuestiones y las asumimos livianamente, y eso sí es tremendo. Es comprar pastillas. Ojo, es cultura hegemónica. Es cultura hegemónica ahora, del Estado. Pero fíjate, ¿verdad?, vos, mirando las cosas,
Para ir encauzando un poco y tratando de hablamos de un cancionero, tenemos una raíz folclórica. Hablamos de también de un tango ciudadano. Y también de soslayo hemos hablado de candombe. ¿Sí? ¿Sí? Estas son, sí, montevideanos, ciudadanos. Pero creo que es necesario manifestaciones, diferentes manifestaciones de un territorio, más allá de lo hegemónico. Porque tiene una razón de ser, primero, cómo nace el tango, orillero, el candombe, en los cubos del sur, ¿no? El cubo del sur era sí. En las fiestas de San Baltasar, Bartolomé Hidalgo. Bueno, eso viene ya incrustado en Artigas. Bien, pero el tiempo y la sociedad, nosotros, como vamos digiriendo, ¿no? Vamos se va generando el mestizaje. Ah, yo creo que sí. Entonces, fíjate tú una cosa, ¿qué problema que estamos teniendo para definir música popular uruguaya, no cancioneros, música popular uruguaya? Por ejemplo, yo que soy de la generación del 80, inicios de los 80, el obelisco, la militancia, esto es, y yo creí que estaba muy claro que era música popular uruguaya. Como un rótulo, así como está tango, cumbia, música popular uruguaya era justamente desde Zita Rosa, Limareño, hasta Canciones para no, todo eso que iba gestando el sentir popular, o sea, hubo una nueva digestión ahí. Y en forma de resistencia estética, ¿no? Totalmente. En los 60, resistencia ya a la presencia de el peso del imperialismo y con el empuje de la Revolución Cubana. Y en el 70 ya era directamente contra el fascismo, fomentado por el Plan Cóndor y impuesto acá. Es resistencia estética, porque no había libertad de expresión. Y que genera unas letras maravillosas. ¿Te acordás que yo escribía para Washington y Cristina y no se podía poner la palabra pueblo? Sí, sí. Y tenía que poner, somos la sal del mundo si sabemos luchar para cambiar el día. Y ahí le metía la palabra luchar. Claro. Todo eso generó, bueno, y como si se hizo a redoblar, ¿no? Cantando, lo han estudiado los semióticos, cantando suavecito, que es un tono conspirativo, es una murga conspirativa. Eso se ha estudiado que no era el aullido, sino precisamente el símbolo del murmullo, del fomes. Aquel artiguista del fomes de resistencia, socavando la dictadura. Uy, detalle, no había medios que transmitan esto, porque estaban prohibidos. Sí, ¿estamos hablando? Está claro. Entonces a lo que voy es, en esa digestión, si ahí no había medios que lo imponga, era la propia gente que estaba haciendo una digestión y una necesidad de verse reflejado. Porque nos estamos olvidando también un Darwin Jans, un poeta, pero que elige también, si bien con la guitarra acústica, lo trovadoresco, ya sintetiza el rock también, Cápsula, Cecilia, un montón de temas. Entonces ahí hay una nueva digestión, y fíjate a lo que voy, yo que era de los 80, pensé que todo ese menjunje, esa digestión, era música popular uruguaya. Claro, que pasa que ahí también entra el momento donde estamos situados nosotros en la vida. Exacto. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que esperamos de la vida? En este momento los gurises que están jugando en la selección uruguaya, cuando ganan un partido, se van a escuchar plena, se van a escuchar cumbia. Sí, y los medios de comunicación, bueno, charlaba, bueno, escuchan música tradicional uruguaya. ¿Verdad? Fue anunciado así. Entonces el momento es dónde uno está situado en la vida, ¿verdad? ¿En qué momento, verdad, está situado? ¿Dónde está situado en ese momento? ¿Y qué es lo que quiere de ese momento y de lo que vendrá? Entonces por eso es un hecho político, ¿verdad? ¿Es un hecho político? Claro que sí que es un hecho político. Yo creo que hay un ritmo musical en este Uruguay, si Alfredo ya lo decía en su momento, no sé si lo decía él o alguien, se lo escuché, que es la milonga.
Exactamente. Que es, si yo pienso desde el punto de vista territorial, lo decía Yupanqui en su momento, señalando, sí, pero, es un, pero es un ritmo musical que no tiene marketing, para utilizar una palabra anglosajona, ¿verdad? Y ahí tiene que ver con ese murmullo, Hugo. Me encantó el concepto ese. Yo creo que hay una cuestión desde la palabra, a través de los medios de comunicación, a través de los programas de estudio, de la educación formal, a través de la academia, pero hay un murmullo que va más allá de nombres y apellidos, que es un río sonoro, ¿verdad? Que no necesita de discográficas, no necesita de salir en el informativo central, y en ese caso está la milonga. Porque vos como docente sabes bien el hecho del arpegio, a veces inconsciente, que se hace al tocar una guitarra sin tener conocimiento de lo que se puede estar haciendo es un pie de milonga. Sí, sí. Entonces, ahí yo creo que es interesantísimo el hecho del tema de la vigencia de un ritmo musical, ¿verdad? Y una investigación que nos debemos, ¿verdad? Desde el punto de vista bueno, académico. Bueno, y acá para no complicar, yo le digo al lector, no le digo al escucha, para no complicar al lector, hay una línea que yo, hoy estaba dando una clase y estábamos charlando de eso con el alumno. En el 1600 nace la habanera, claro, en La Habana. Es el primer género musical que América exporta al Imperio Español. En las cortes españolas se bailaban habaneras. ¿Y cómo, cuál es la base rítmica? Es afro, es pum, 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 pum. Ahí eso así, pum, pa, pa, pum, pam, y se tiene la milonga. Y le haces pum, 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 tenés la chimarrita. Y cuando querés acordar también te haces en tango. Claro. Fíjate vos ahora que decís la chimarrita, que es algo muy interesante. Yo nunca lo dije acá en Montevideo esto. Yo vengo de Rivera y siempre me crié en el relato hegemónico de la escuela que me enseñaban y después de las radios, la chimarrita del norte. Incluso si vos vas a un festival, ves grupos de, ¿no?, del norte de repente haciendo la chimarrita. Sin embargo, a medida que empecé a crecer, empecé a observar que en las ruedas de guitarreros del norte es muy difícil encontrar a alguien que te toque una chamarrita. Lo que se toca es un vals, un tango, una milonga, ¿verdad? Algún bolero, ¿verdad? Claro, después leyendo Allí Estarán, ahí me desasné de que la chamarrita ya había cerrado su ciclo. Entonces, en realidad la chamarrita como forma musical quedó vinculada a la industria cultural del disco, ¿verdad? Yo no sé qué peso tiene del punto de vista de cómo, haciendo un paralelismo con la milonga, que a mí me parece que está muy viva, vivita y coleando. Sin embargo, la chamarrita es algo que está presente en el escenario. Voy a cantar una chamarrita que hable de Rivera, ¿no? El clásico ejemplo de Pablo Stramín, del punto de vista compositivo, ¿no? Voy a hacer una canción a Rivera, a una chamarrita. Pero hay una cuestión, como digamos, de una cuestión de racionalidad. Sí, ahí, sí. ¿Se entiende lo que sí, estoy diciendo? Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Y con todo respeto, con Pablo, ¿no? Sí, que en realidad sí. Él no compuso eso, lo compuso Antonio Olivera, que es un guitarrista de Darío, en ese ya fallecido. Pero hay como una cuestión racional. Voy a hacer esto en este territorio. Por eso a veces yo discrepé con ciertos compartimentos de tangos, incluso en la Argentina, que la industria cultural ha manejado y sigue manejando, ¿no? Tal ritmos musicales que provienen de tal provincia, todo lo que vende Cosquín, que en realidad es lo que vende Durazno, ¿verdad? Que son espejitos de colores, ¿verdad? Los festivales que manejan determinados compartimentos estancos a nivel musical y que tienen una respuesta de la industria cultural, que es la misma, de alguna manera, que se marca a nivel de los países centrales, ¿verdad? También, salvando las distancias. Entonces, yo lo que creo es que hay determinados ritmos musicales que están vigentes, que tienen una presencia, pero bueno, no tienen, ¿verdad? Si uno hoy ve el relato, bueno, hay un relato del candombe en la burga. En la década del 70, en la época de la dictadura uruguaya hizo lo mismo que la dictadura argentina, y lo mismo que la dictadura chilena, y lo mismo que las otras dictaduras en el Plan Cóndor. Fue realzar determinadas formas tradicionales folclóricas, ¿verdad?, como forma de la identidad nacional. El golpe de Estado fue dado por Don José, cantado por los olivaneños. ¿Ah, sí? No, no sabías. El golpe de Estado fue dado. Hay una anécdota maravillosa que después, bueno, por supuesto, fue prohibido Rubén Lena, pero hay una anécdota maravillosa de
el Pepe Guerra estaba durmiendo en un auto en Melo, y el Serrano Bella estaba haciendo programa de radio. Y en un momento sale el Serrano de la radio, le golpea el vidrio al Pepe y le dice que habían dado un golpe de estado, algo así, estoy haciendo memoria abajo, ¿no? Y era con a don José. ¿Pero por qué a don José? Por el tema de apropiarse, no tanto de la milonga, los militares ahí no son conscientes del ritmo musical, sino la figura de Artigas. Usaban la orientalidad. ¿Verdad? La orientalidad, el año 75, la orientalidad, etcétera, ¿no? Pero fue dado con a don José. Pero no porque los olimareños hayan cedido eso, sino por la figura de Artigas, ¿no? Que ha ido y venido, lo hemos utilizado, ¿verdad? Yo hoy leía una cosa en la radio, hoy es 29 de junio, aniversario del Congreso de los Pueblos Libres. Y en este país nadie se acuerda de eso. No, qué detalle, ¿verdad? Nada menor. Hoy es 29 de junio, aniversario del Congreso de los Pueblos Libres. En este momento, en Concepción del Uruguay, hay una actividad imponente que está recordando Artigas. Si uno recuerda. O sea que acá no lo queremos, Artigas. Pero está maravilloso, supuesto, estás diciendo. Claro. Y por supuesto que no lo queremos, Artigas. Estucho Metol Ferré, a quien fíjate siempre vos nombramos. Que hay canciones uruguayas de queridos colegas que no voy a nombrar, que hablan de que Artigas luchó por la independencia del Uruguay. Un error brutal, tremendo. Sí, que ni siquiera lo consideró su país. Pero además, cuando fue a buscar el hijo, dijo: yo ya no tengo fíjate país. Fíjate vos qué incongruencia. Nosotros juramos la bandera, cosa que ya me parece patético. El día del nacimiento de Artigas, la bandera uruguaya. Sí, la bandera que no era la de él, que la que había sustituido a la de él. El proyecto político que no era el de él. Claro. O sea, es una cosa increíble. Y no lo problematizamos eso. Pero el problematizado es una bandera, por supuesto, una bandera ideológica, por supuesto, nuestra. Entonces hay una cuestión, yo creo que hay una cuestión ahí que está íntimamente vinculada a un tema existencial de este país, ¿verdad? Y ahí por lo menos uno existencialmente se salva cuando se aferra a determinados conceptos que en su momento vienen de la musicología de Carlos Vega, de pensar un país más allá del país musical. O lo que decía Sampaio, que los pájaros no reconocen fronteras. ¿Verdad? O pensar lo que hemos pensado, yo soy marxista, ¿verdad? Un país es un territorio que tiene fronteras políticas coyunturales. Para entender un poco el hecho musical, ¿no? El hecho musical, nos exigen que haya una música con el rótulo de nacional. Bueno, y acá hay un tema que no hemos nombrado y que me parece imprescindible. Y siempre el Bocha Benavides, el programa de la 30, que fue un gran programa, era lo que había, se escuchaba mucho todos los días y el domingo a mediodía, que la gente llevaba, iba a saludarlo al Bocha, nosotros los escritores íbamos a charlar con él. El texto, la poesía, la canción de texto, eso es lo que para mí, bueno, yo soy escritor, claro, pero también he escrito muchas canciones, ahí es donde ves, cuando el texto no tiene calado universal, entonces no estremece al pueblo, y calado universal no precisa ser muy complicado, es el dolor, el amor, la libertad, la lucha, la desesperación, ¿no? Son los arquetipos que entran y que los pueblos manejan maravillosamente bien. ¿Qué es lo que pasteuriza el sistema? Pasteuriza los textos. Acá yo esto va por mi cuenta, ¿no? Creo que ya hace 20 o 30 años, 20 años, que no aparecen grandes textos de canción. Hay los que veíamos en Osiris, en Sampaio, después en la generación de Cita Rosa, en la generación del Canto Popo. No hay muy buenos textos de canción. No quiero nombrar algunas bandas, pero claro, tienen textitos. Hay algunas cosas interesantes. Interesantes, ya lo dijiste, con una con un tono de voz, como diciendo, son cositas. Pero yo creo que hay algunas cosas interesantes. Quizás también, también es cierto que nosotros tenemos, o por lo menos en el imaginario del relato, yo nací en el 72, o sea,
Pero tenemos en el imaginario relato toda esa cuestión fermental del 60 como una especie de movimiento, ¿verdad? El Bocha siempre decía, fue otra gente la que le puso el grupo Tacuarembó en el 70, ¿no? Exactamente, sí. Pero uno tiene esa convicción. Ahora, también era un país que no estaba tan interconectado desde el punto de vista a nivel de medios de comunicación y tan estimulado. Y eso también nos genera una cierta distracción. Porque estamos muy estimulados, ¿verdad? Nos genera una distracción del punto de vista de qué leer, qué escuchar con tanta oferta, con tanta cuestión que a veces hasta llega a ser una angustia existencial. Entonces, de alguna manera también esa, digamos, o gran oferta de estímulos, de cuestiones, nos hace a generar o utilizar, no me gusta mucho, soy muy malo hablando en inglés, pero un gran zapping, ¿verdad? Yo recuerdo que antes uno escuchaba un disco y ese disco lo podía escuchar un año entero. Claro, porque resiste. Ahora la capacidad de escucha de un disco cuando es editado en la media de la población es muy poca. Fíjate, vos nombrabas los sonidos de la aldea el 5 de mayo, que fue una cuestión que la vivimos maravillosa. A las 2 semanas, te estoy hablando de algo ya a nivel de, creo que de cambios biológicos a nivel cerebral. A las 2 semanas ya era el pasado lejano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está clarísimo lo que decís. Es imponente. Es un panorama terrible. Es imponente. O sea, yo creo que hay determinadas herramientas que son necesarias, son beneficiosas, pero yo creo que... Y eso tiene que ver con un proyecto político, ¿no? Yo no creo, por ejemplo... A ver, nosotros estamos viviendo un momento de movimentismo. Que es propio de una época. De una época que genera incertidumbres... Y hay una ausencia de proyecto político, claro. Yo creo que el proyecto político existe. Pero hay una ausencia de construcción de un proyecto político de país claro. Y si esa construcción de proyecto de político país claro... Y mucho menos patriagrandista y antiimperialista. Por supuesto, no está claro, mucho menos podemos pedir de que esté claro el hecho de, por lo menos yo considero, hay otros que no, que creen que el arte es una fusión en sí mismo. Es un entertainment. Exactamente. Yo lo que creo, bueno, que viene ligado a eso. O sea, yo voy a poder entender determinados fenómenos como Ali Primera en Venezuela o Yupanqui, cuando bueno, fue perseguido, exiliado acá, incluso en Argentina, o Víctor Jara en Chile. O Violeta, o el caso de la Tropicalia en Brasil, o el caso del grupo de Tacuarembó, voy a poder entender eso si lo sitúo, o el caso norteamericano, el caso de John Baez, por ejemplo. Claro. Cómo miro hacia el sur y tiene un disco maravilloso dedicado a Violeta Parra, cantando en castellano. Sí. Entonces, eso lo voy a entender contextualizado. Entonces, eso está íntimamente ligado a un proyecto político y que, entre otras cosas, ataque determinadas cuestiones de relación de poder, ¿verdad? Sin duda. Además, otra cosa, creo que todo lo que estás narrando, que totalmente de acuerdo, lo venimos hablando en diferentes... Este proceso de supraconsumo, por decir de una cultura del desecho, lo que está generando como consecuencia, si hay desecho, es porque hay consumidores, la conducta del consumidor, donde todo tiene que ser tiene que tener una fecha de, ¿verdad?, de lo caduco. Por supuesto que ese sí es un proyecto político muy claro. Sí, sí. El problema son en esa hegemonía, los proyectos, cuáles son los que quedan ahogados. Pero hablando también con el hijo de Metol, vuelvo a decir, en la historia de los pueblos, todo aquello que se quiere tapar necesariamente cumple la ley, que vuelve a emerger,
Sí, el Tucho Metón en 2009 escribió un prólogo que publicamos en Montevideo diciendo que la única solución era la vuelta de Artigas, uh-huh, y que eso se tenía que producir. Claro, es muy difícil pronosticar, ¿no? Como vos decís, es muy difícil delimitar cuál es la canción uruguaya, la no es la... Uh-huh. Pero que sabemos que la vuelta de Artigas es la solución, el que no se da cuenta de eso no se da cuenta de nada. El que no se da cuenta de que sea cual sea el partido político, estamos dependiendo de la plata de Norteamérica, uh-huh, y que no hay por el momento una visión panorámica de que Sudamérica pueda conjuntarse, ¿no? Como decía Perón, Artigas logró lo que yo no pude lograr. Perón no logró el proyecto ABC, que era la unión con Chile y con Brasil. Artigas fue el único que pudo, pero no era masón. Uh-huh. Y no estaba al servicio de los intereses masónicos de, como decía el Tucho Metol, liberar a Sudamérica, pero en tajadas. No había interés de un imperio británico de que América fuera una patria entera. Porque ahí tenés... una potencia como les había pasado con los norteamericanos. Uh-huh. Y bueno, eso es todo un plan de dividir. El mismo plan que existe ahora. Claro, esta semana, por ejemplo, los compañeros músicos de Porto Alegre hicieron una jornada maravillosa el 25 de junio en defensa de la televisión pública, de la radio pública, que está siendo prácticamente desmantelada en Río Grande del Sur por el gobierno de Temer, ¿no? Lo mismo está ocurriendo también en Argentina. En Argentina, Telam, 400, públicos, ¿no? ¿Verdad? Eso tiene que ver con una correlación de fuerzas y tiene que ver con una claridad. Y ahí entra a jugar claritamente, como dice el Pepe, y esto lo digo desde mi condición de marxista, entra a jugar la clase obrera, que tiene un papel fundamental en esto, ¿verdad? Y que lo tuvo, como bien vos decías antes que empezáramos este programa, con la CNT. Nosotros acabamos de recordar los 45 años del golpe y qué respuesta hubo esos 15 años de huelga general, ¿verdad? Entonces ahí entra a jugar el rumbo, entra a jugar la clase obrera, que de alguna manera también lo marcó e incidió en determinadas cabezas, léase Alfredo, léase los olimareños, léase incluso aquellos que no eran muy proclives a la central, también fueron influenciados. De hecho, a ver, vos pensás, por ejemplo, en determinadas formas gremiales que tuvieron y que duró muy poco, el caso de EMPU. Yo tuve, ¿no?, todo ese proceso. Exactamente. Bueno, está íntimamente ligado al hecho de organizarse, agremiarse, ¿verdad? Un espectáculo de recepción Alfredo en el Francini, sí, maravilloso, sí, sí, sí. Salió aquel disco. Con la guitarra de Cristina, que le arrimó la guitarra de Flores, ¿no? Sí. Maravillosa. Sí, 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 cuando lo recibió Cristina. Y ahí yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros estamos viviendo un momento... Yo creo que es un momento bastante complicado a nivel geopolítico internacional. Claro, porque la hegemonía, incluso dentro del... Yo no quiero hablar de política partidaria, pero incluso dentro de la clase media alta y trepadora, de corte progresista, vamos a decir así. Burgueses. O de izquierda, que ya no sabemos qué quiere decir a veces izquierda o derecha. Esa gente no... Entran, como yo soy religioso, me interesa mucho la palabra agnosticismo. No, entran en una especie de agnosticismo estético. No quieren cosas profundas. Entonces ahí aparece no solo en lo rítmico y en lo musical, sino aparece en el falta de texto. Y como nosotros decimos, hay muchos muchachos con talento, yo he formado gente acá, no los voy a nombrar, que a la hora de romper, no tienen huevos. A ver, Hugo, yo te voy a plantear algo que realmente a mí me tiene muy preocupado, que yo creo que el gran debe, si se quiere hablar a nivel de la música de este país, es el tema educativo. Este país no ha resuelto el hecho en la educación formal
de la posibilidad del acceso democrático a la educación musical. No hay instrumentos en los colegios. En la enseñanza media. Claro. ¿Verdad? Muy básico en lo que puede ser en la enseñanza primaria a través de la experiencia de las escuelas de música, hoy convertidas en escuelas de arte. Fíjate vos que son todas horribles. Los docentes que trabajan a nivel de enseñanza primaria y a nivel de educación inicial no tienen un lugar en el Estado para formarse. Primera cuestión. Segunda cuestión. Los chiquilines de primaria que ingresan históricamente a las escuelas de música, que son dos en Montevideo y otras en territorio nacional, ¿verdad? Una de las cuestiones que de la prueba de ingreso, perdón, del requisito de ingreso, es la calificación que tienen en la escuela, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones artísticas. Y además por allí enseñan, del punto de vista tradicional, cuatro instrumentos musicales, que habría que preguntar por qué esos cuatro y no otros. Sí, que son ¿cuándo los enseñan? Trompeta, flauta dulce, guitarra y piano. Pero no lo tienen como materia obligatoria. No lo tienen. En enseñanza media no existe un lugar en el Uruguay que le dé la posibilidad en serio de estudiar un instrumento. Pero muchacho, ¿por qué yo vivo de la clase de guitarra hace 51 años? Claro. Porque soy el profesor particular. Claro. Y a nivel universitario, es una de las pocas universidades, la Facultad de Artes, que tiene prueba de ingreso. Si un chiquilín quiere estudiar medicina, no tiene que dar prueba de ingreso. Si un chiquilín tiene que entrar a Facultad de Arquitectura, no tiene que dar prueba de ingreso. Sin embargo, la Escuela Universitaria de Música, una escuela francesada, que todavía lo sigue siendo... ¿verdad? El afrancesamiento es lo peor de todo. Tienen que dar una prueba de ingreso. Pero la mayoría de los chiquilines que van a dar esa prueba, aquellos que la salvan, son aquellos que sus familiares pudieron pagarle estudios privados, pero no cualquier estudio privado. Aquel que lo preparó con el perfil que tiene la Escuela Universitaria de Música. ¿Y cuál es el perfil que tiene la Escuela Universitaria de Música? Bueno, un perfil europeo eurocentrista. Sí, lamentable. Entonces, muchísimos, yo qué sé, determinados músicos, pensemos en cualquiera uruguayo de repente, Alfredo Zitarrosa. Si hubiera querido entrar a la Escuela Universitaria de Música, hubiera perdido la prueba de ingreso. Pero claro. Eso en algún momento Héctor Dossier lo quiso solucionar planteando en la reapertura democrática lo que fue el ciclo básico. Que los chiquilines a partir de tercero liceo pudieran ingresar a un preuniversitario para que lo fuera preparando de alguna manera hacia el ciclo universitario. Y eso no está en debate. Entonces, se crearon los bachilleratos artísticos de enseñanza media. ¿Cuáles son las herramientas que se le da a un chiquilín del punto de vista musical egresado de un bachillerato artístico en enseñanza media? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Le asegura la posibilidad, verdad, de ingresar a la Escuela Universitaria de Música o de ingresar al IPA? El IPA tiene prueba de ingreso a nivel de música. El Estado brinda las posibilidades para formar, para generar condiciones igualitarias para que todos... No le interesa, den el prueba de ingreso. No le interesa. No solamente no le interesa, sino que no quiere dar debate sobre esto. Esto está silenciado. Sí, sí. Entonces, cuando yo he preguntado en determinados lugares acerca de los bachilleratos artísticos, lo que se me responde es que, bueno, que es para sensibilizar. Correcto, porque la enseñanza media no tiene por qué ser toda en miras de seguir estudios universitarios o terciarios. No, ya hay cada vez menos. Yo también tengo que contemplar eso, la posibilidad, ¿verdad? Como así contemplo a nivel formativo... A nivel de una formación científica para ingresar a determinadas carreras universitarias, yo tengo que generar eso. Y eso no está en debate. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad no solamente de los gobiernos de turno, que más allá de la izquierda todavía no hace mucho, ¿verdad? De hecho, los bachilleratos artísticos no son idea de este gobierno, son ideas de Rama, ¿verdad? De la reforma de Rama, que después es reafirmado por este gobierno, ¿verdad? Pero hay responsabilidades ahí de las autoridades de la educación, hay responsabilidades de la Universidad de la República y de muchos actores que tendrían que estar dando batalla en esto, que yo creo que es mucho más importante, porque yo, para tener la posibilidad de un pueblo que escuche, que conozca, bueno, yo tengo que hincarle el diente al ámbito educativo, ¿verdad? Y acá, como vasco, terco y porfiado que soy, si además a ese ámbito educativo no lo problematizo
y además le recorto presupuestalmente determinadas cuestiones... Bueno, claro. Ahora, yo que quiero meter un tema básico, que para nosotros es básico. ¿Vos te considerás marxista? Álvaro Moure también. Yo fui marxista-leninista 20 años y me quedó en el corazón el marxismo, para mí es muy importante. Siempre fui, me consideré cristiano marxista y ahora me defino como católico junguiano, pero el marxismo me interesa mucho. Y hay una clave, mi padre fue pintor de Taller Torres García. Entonces, yo cuando mi viejo entró en el año 50, muerto Torres, pero Torres no era cristiano. Torres era religioso, pero era místico. Y en el taller convivían comunistas, católicos, gente de derecha, gente de izquierda. Yo lo viví como el arquetipo de lo universal. Y mi viejo decía, hay que vivir en lo eterno. Entonces, si vos no sos religioso, no hay problema, porque la mística es el casamiento con el cosmos. Eso, de hecho, Marx era mesiánico. No, era un judío mesiánico, cosa que no pasó con Freud. Pero a mí la maravilla de Marx, del marxismo, y bueno, siempre decimos acá, el primer comunismo de la modernidad, lo señalaba el Tucho Metol, fue el comunismo jesuítico guaraní, del cual Lenin tenía noticias, ¿no? Y Artigas después, cuando va al Paraguay, se encuentra con el ambiente de él. Claro. Pues si la palabra comunismo... ya no viene con el, no debe venir con el chucho, con el susto de los yanquis diciendo sos un comunista. Un comunista puede ser un cristiano perfectamente, pero más allá de la religión y todo, es la mística. La mística es el casamiento, en el caso de un marxismo, de un marxista, es la dialéctica espiritual. Claro, lo que pasa es que la mística ahora la hemos dejado en manos de tecnócratas y de agencias publicitarias. ¿No? Es una bobada, no existe. Frente a la ausencia de un proyecto político donde se potencie el hecho participativo, no la horizontalidad, ¿verdad? Yo no creo en la horizontalidad. No, esa es la horizontalidad no creo. Por eso determinados fenómenos movimentistas que plantean determinadas... como visiones organizacionales horizontales. Eso es todo. Bien, claro. Ahora, yo creo, ahora nombrabas a Marx. En un momento leí, lo peor que tuvo Marx fue la palabra marxismo. Y lo peor que tuvo Artigas fue la palabra artiguismo. ¿No? Porque después ahí una serie de interpretaciones que son lógicas, ¿no? Pero... A ver, yo lo que creo, ahora que se utiliza tanto hace unos años la palabra mapa, hoja de ruta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la hoja de ruta? O las hojas de ruta que debiéramos empezar a problematizar en este mundo que realmente es un mundo bastante jodido en el que estamos. Sí, está mal, está muy áspero. Estamos mal, es un mundo áspero, ¿verdad? Donde la emergencia de un hombre nuevo, dicho ya en un sentido cristiano o marxista, sí, emergencia de un hombre nuevo parece que la jubilaron. Y yo creo que sigue totalmente vigente. Pero es lo que nos impulsa a vivir. Exactamente. Yo creo que sigue totalmente vigente. Ahora, mientras no se abran espacios, que yo creo que no se van a abrir espacios desde arriba, ¿no? No. Yo creo que tiene que ver con la construcción desde abajo, que de alguna manera está viendo, pero ahí cuesta. Hoy decías vos, yo no escucho canciones como aquellas de Alfredo. Bueno, yo uniría eso. Bueno, cuesta visualizar determinadas construcciones colectivas en el abajo que estén interconectadas. Y ahí yo, insisto, creo que el movimiento de la clase obrera juega un papel acá, en Argentina, en Brasil, ¿verdad? En Chile... juega un papel fundamental. Bueno, mira, nosotros festejamos los 12 años y ya de paso pasa un chivo. El año pasado en el Paseo de la Matriz, porque nosotros somos de agosto, lo fundamos en 2006, en el 2005, este año cumplimos 13. Y allí estaba presente el presidente del PCNT. No solo el presidente, sino diferentes dirigentes sindicales. Es muy importante y esa es la cultura popular. Bueno, pero decí el chivo de que va a ser este año.
Sí, bueno, este año va a ser en los 13 años de Montevideano, en la sala Mario Benedetti. Y como homenaje a ese aniversario tan número, por un lado cabalístico para el pueblo hebreo, terrorífico para los americanos, vamos a presentar un documental, La Comparsita. Mirá. Un mito oriental, porque la música, tan vigorosa en el espíritu de nuestra nacionalidad oriental como el fútbol, uno que yo vuelvo a recargar, Giovanetti de la generación de 60, el nacimiento de esa voz propia contra la globalización, que venía, se imponían los Beatles, y cosa que está muy bien, no lo estamos criticando, pero el nacimiento que vos decías de una nueva voz propia, una resultante, un encuentro de un pueblo que precisaba encontrar una voz. En los 80, yo puedo asegurar de ver estadios llenos, vibrantes. Bueno, lo vimos cuando volvió Zita Rosa, lo que fue. Y los olimareños. O sea, la música para el nuestro pueblo es tan importante y tan fuerte como el fútbol. Ahora, yendo al proyecto político. Hay mucho para decir, ¿no? Y voy a finalizar con una pregunta sobre la ley de medios. ¿Qué opinas tú el porcentaje, si ves positivo? Ahora, a lo que voy, ya te hice la pregunta, en esa importancia del espíritu, de la música, de género, una mística, una identidad, tú que estás vinculado en el norte, porque hemos hablado de la influencia litoraleña y montevideana. Y el norte, tú sabes que yo conocí a un artista en Porto Alegre, que Víctor Ramil. Víctor Ramil, sí. Y habla justamente de lo que tú decías, ¿no? Pero no hemos hablado de la influencia, de esa conjunción que tú lo conoces, ¿no? Sos de frontera. Norte desconocido, ¿no? Claro. El norte desconocido lo que. A ver, yo la otra vez fui a ver la película de acerca del coronel Escayola. Sí. Uno de los tipos que tenía un poder bárbaro del Río Negro al norte, ¿no? Y bueno, y ahí contaba desde el teatro de Tacuarembó. Pero hay un relato que va más allá de la música, ¿no? Va a través de otras cosas que sucedieron en ese norte tan desconocido. Yo creo que es Ernesto Guevara. Estuvo en Tacuarembó viviendo clandestinamente. Antes de ir a Bolivia. Afeitado, estuvo en una casa en Tacuarembó. Yo lo que creo que se habla tanto de agenda de derechos en estos tiempos postmodernos, en este sentido, ¿verdad? Yo lo que creo que. En cuanto a la pregunta que vos me hacías de la codificación en la ley de medios, de cantidad de música uruguaya, que por más que. A ver, yo tengo el concepto, o por lo menos lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Que no asegura que yo tenga mayor presencia de música, entre comillas, uruguaya, porque uno de los requisitos que dice la cuestión es que si el intérprete es uruguayo. Te metió en o el autor es uruguayo. Te metió Natalia Oreiro, ¿verdad? Que decía. Claro, entonces digo, ahí ya lo está definiendo a través del nombre y el apellido, ¿verdad? No importa lo que haga. Entonces uno puede, yo me levanto temprano en la mañana, a las 4 de la mañana me levanto para ir a la radio, mientras voy a la radio, puedo escuchar algunas radios que me doy cuenta que están cumpliendo con el requisito del 30% por los materiales sonoros que emiten. Yo lo que creo que esto, yo no voy a solucionar la identidad, ¿verdad?, musical de un país a través
de agregar o acrecentar porcentualmente la difusión en los medios de los músicos uruguayos, porque además lo que voy a estar emitiendo son aquellos músicos uruguayos que tienen la posibilidad de grabar. O sea, que en realidad yo creo que eso responde a una cuestión de lobby, ¿verdad?, corporativista, con todos mis respetos de mis compañeros, ¿verdad?, a ser emitidos para lograr con eso difundir mejor sus obras y conseguir más laburo. Cosa que me parece muy legítimo. Pero de ahí a hilvanar eso a la construcción de la identidad musical de un territorio, hay un largo trecho. Entonces yo acá quiero separar lo que son aquellas reivindicaciones que me parece legítimas desde el punto de vista laboral, a lo que son cuestiones que yo creo mucho más profundas y complejas, ¿verdad?, para analizarlas, más allá de una ley, yo qué sé, en la guerra de las Malvinas, el gobierno argentino, la dictadura, emite un decreto de que prohíbe la música en inglés, y eso de carambola de alguna manera repercute en el rock, entre comillas, nacional argentino, ¿verdad? Ahora, hay un mayor conocimiento de eso porque yo voté. A ver, el Mundial de Rusia, porque el Mundial se haga en un país, ¿eso asegura que la gente conozca en profundidad más, en este caso, la historia de un país como Rusia? ¿O se queda en la etiqueta? Nombra vodka, balalaica. ¿A se tapa, ¿no?, la historia? Exactamente, ¿no? Son los medios. Entonces, exactamente. Los medios y también un proyecto político. Sí. ¿Verdad? Correcto. También un proyecto político. Y te voy a decir, lo que yo te decía del cristiano marxista, para mí es fundamental, si hablamos de Rusia, sí, y después la posterior Unión Soviética, para mí tenía tanta mística Dostoyevsky como Lenin. Uh-huh. Y Dostoyevsky terminó totalmente cristiano tomando la comunión, y era un místico. Y Lenin, que no concebía la presencia de una divinidad sobrenatural, era terrible místico. Eran los dos rusos, los venían del fondo de la historia rusa. Eso, todo esto se tapa con la parafernalia del Mundial. En todo caso, si quieren ver mística, que vayan a jugar a Uruguay. El fútbol puede ser místico. Hoy dijiste una cosa maravillosa al pasar, sí. No quiero pasarla por alto, el tema de lo guaranítico, ¿no? Y eso está tapado también. Totalmente. En la construcción de la identidad nacional, ¿verdad? Claro. Porque viene hilvanado el tema de Arracharrúa, etcétera, pero está tapado, silenciado, claro, en la construcción del relato hegemónico de la identidad nacional. La película, la misión. Claro. Entonces, eso. El propio Vaticano bombardeó al comunismo jesuítico guaraní, y después echaron a los jesuitas. Ojo, Vaticano, Imperio Portugués, Imperio Español. Pero modelo, hay una construcción, ¿no? Un relato que se impone lo hegemónico. Fíjate vos que yo, por ejemplo, vengo del norte, vos me estabas preguntando, hay fenómenos como la patria gaucha en Tacuarembó, que es algo totalmente opuesto a lo que tiene que ver con el relato vivo de la tradición de un pueblo. Claro. Es una cuestión museística, ¿verdad?, en el concepto de museo estático en el tiempo, donde jamás van a problematizar las condiciones económicas, claro, del peón rural, ¿verdad?, donde jamás van a plantear que el gaucho como categoría económica desapareció con el alambrado de los campos, ¿verdad?, y con la propiedad privada de este país, y es una cuestión desde la perspectiva de la clase dominante, ¿verdad?, terrateniente, los que han gobernado este país y los que ahora se llaman autoconvocados, ¿verdad?, y de alguna manera un folclorismo, ¿verdad?, que muestro de esa manera las costumbres también, y acá utilizando, me parece interesantísimo esto, porque tiene que ver con Redfield, el concepto del folclore asociado solamente al ámbito rural, ¿verdad? Y hay determinados bolsones conservadores de esta sociedad acá en Argentina, en Chile, que han asociado ese concepto anglosajón que lo planteó William Thompson en el siglo XIX exclusivamente al ámbito rural, ¿verdad? Y de determinada manera, ¿verdad? Una cuestión museística, una tradición mantenida en el tiempo, ¿verdad? Pero que es imposible, ¿verdad? Pero que tiene un interés ideológico. ¿Y eso sabe cuándo nació? Yo estoy publicando una historia sobre Julio Rey Reising. Y nació en 1894, nació
la poesía gaucha organizada desde la clase dominante, que el decano de la Facultad de Medicina era Elías Regules, que era un muy buen poeta. Y Elías Regules estaba metido en eso. Y Julio Regres y se cagaba en todo eso. Más allá de que después homenajeó muy bien a Alcides de María, que fue un gran poeta gaucho, pero era un gran poeta gaucho, no era el gauchismo ese que vos estás nombrando. Y ahí se empezó a hipertrofiar, a construir el mito del gaucho de cartón. Era como el desfilaban por 18 de julio los terratenientes que vivían en Montevideo disfrazados de gaucho en el 1890 y pico. Y bueno, y Julito Herrera se ponía como loco con eso. El que cobraba después era Julito Herrera, que le decían: sos un antipatriota, sos un afrancesado. Pero él decía: no. Y la prueba está que el discurso en el elogio de Alcides de María, que es lo último que leyó en público, es maravilloso. Bueno, y ahí entra el conflicto, ¿viste, Hugo? Porque yo creo que esos sectores conservadores, por un lado, reivindican el hecho de que se pierden las raíces, porque ellos conceptualizan una conmovisión de lo que debiera ser la música uruguaya. Sin embargo, hay determinadas incongruencias, ¿no? Así como defiendo esto en el discurso teórico, te llevo a Lucas Hugo. Porque no pueden escapar a lo mismo que hace la izquierda del punto de vista gubernamental, en el Prado. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, definen determinadas cuestiones en la acción atados a la industria cultural. Sí. Atados al Prado siempre, ¿verdad? Atados al industria cultural, un gran cocoliche. El Prado es un gran cocoliche, ¿verdad? La cantidad de ballet folclóricos que hay en este país bailando con bombo legüero, o como decía una chilena, Margot Loyola, maravillosa, ya fallecida, los ballet folclóricos, ballet, primero la palabra ballet, y segundo folclórico, bailando en puntas de pie, ¿verdad? Y utilizando un bombo legüero, es un gran cocoliche. Bueno. Como la intendencia, con todo el respeto, enseñando en las esquinas de Montevideo, no me acuerdo, la cumbia villera. Me acuerdo. Villero, acá, acá es Cantegril, ¿no? Uh-huh. Sí, me acuerdo. Ahí tenemos. Claro. Y ahí el foco Buenos Aires, ¿no? Sigue siendo la madre patria acá del Río de la Plata. Buenos Aires sigue siendo un foco interesante. Eso, fíjate vos, el hecho de la forma, entonación no, la forma de vocalización o entonación de que tienen algunos ahora intérpretes de tango uruguayos, que responde a una estética centralista porteña. Sí, ¿verdad? Y esa lucha. Es lo mismo, digo, a ver, o incluso, vos hoy hablabas de la habanera, qué interesante eso, ¿no? De Cuba, lo transoceánico, que fue de Cuba a España, de Cuba. Y hay cosas interesantísimas que están ocurriendo incluso con la murga o con determinadas estéticas que han ido en la Argentina, pero han vuelto porteñadas desde acá. ¿Qué detalle? Y yo creo, no, yo que creo la murga argentina no tiene nada que ver con la cosa. Yo creo que hay determinadas cuestiones nuestras que han ido hasta allá y han vuelto y que están teniendo una influencia centralista porteña. En algún momento habrá que problematizarlo, empezar a verlo, pero, insisto, yo creo que hay determinados debes que tienen que ver con el hecho de la educación formal, de la educación no formal, del acceso igualitario para todos y todas, tiene que ver con un proyecto político, porque si nos quedamos solamente en la construcción de ese relato a través de los nombres y apellidos, o, pongo un ejemplo, yo qué sé, yo puedo agarrar el libro de Barilari, ¿verdad?, Canto Popular, y lo que tengo ahí son biografías de músicos. No me recuerdes el mar que la pena negra brota. Se entiende esto, ¿no? Sí. Bailar y yo no puedo. No, yo no estoy diciendo que haya sido un... Me parece que es interesante el aporte que lo hizo él, como lo hizo también Strázulas, como lo hizo D'Avesia, como lo hizo... pero Strázulas era un artista, Bailari no. Pero yo lo que digo es que explicar la música de un territorio exclusivamente a través de un nombre y apellido es una cuestión postmedieval, claro, que nace con el modernismo, ¿verdad? Y es potenciado en el siglo XX por la industria cultural norteamericana. O sea, no es ingenuo. No, para nada. Bueno, yo te quiero dar un mensaje. Vamos a cerrar. Mensaje final. Estaba tipeando para el Montevideano al señor Antonín Artaud.
tanto que relajamos a los franceses hoy. Maestro. Un maestro desequilibrado, ¿no? Como dice Álvaro siempre, lo echaron del movimiento surrealista por relajado. Pero estaba diciendo esto y me acordaba, él planteaba una renovación total del teatro. Ir al cambio radical. Yo creo que estamos en un momento de una medianía de formulaciones musicales muy peligrosa. Entonces dice Artaud con respecto al teatro: o nos mostramos capaces de retornar por medios modernos y actuales a esa idea superior de la poesía y de la poesía por el teatro que alientan los mitos de los grandes trágicos antiguos, capaces de revivir una idea religiosa de teatro sin meditación, contemplación inútil y vagos sueños, de cobrar conciencia y dominio de ciertas fuerzas dominantes, ciertas ideas que todo lo dirigen y, pues las ideas cuando son eficaces llevan su energía consigo, de recobrar en nosotros esas energías que al fin y al cabo crean el orden y elevan el valor de la vida. O solo nos resta abandonarnos a nosotros mismos sin protestas e inmediatamente reconociendo que solo servimos para el desorden, el hambre, la sangre, la guerra y las epidemias. O retrotraemos todas las artes a una actitud y una necesidad centrales, encontrando una analogía entre un movimiento de la pintura o el teatro y un movimiento de la lava en explosión de un volcán, o debemos dejar de pintar, de gritar, de escribir o de hacer cualquier otra cosa. ¡Qué fenómeno! ¡Oh! Con esta cita de Artaud para un programa realmente que creo que hemos cumplido la idea, que es poner la reflexión. Has tirado todo tipo de conceptos realmente, y además desconocía uno mismo. El hombre es un especialista. Sí. No, pero creo que ha sido un programa riquísimo en eso. Te agradecemos. Gracias. Participar. Creo que tiene que ser el primero de los que va a ser, ¿no? Yo les agradezco a ustedes porque, a ver, uno lo hace pensar este tipo de cosas y son espacios de recuperar la palabra compartida. Claro. ¿No? En estos tiempos, ¿verdad? Donde es tan difícil encontrarla o permitirse. Sí, está todo hacerlo, tan marcadicto el sentido tan del medio. Marcadicto, tan pautado, sí. el tiempo libre, esa palabra tan tan odiosa, ¿no? Como si existiera un tiempo. Ajá. Prisionero. Así que yo les agradezco inmensamente y bueno, y a toda la audiencia que nos ha ayudado. No soy un especialista, insisto, yo creo que los grandes referentes intelectuales de este país, y yo creo que los hay, incluso ya pertenecientes a otra generación, pienso en algunos trabajos interesantísimos, el caso de Gustavo Goldman, que ha profundizado determinadas cuestiones en cuanto a la negritud en el tango, está trabajando muy bien silenciosamente, el caso de Luis Ferreira o el caso de otra gente que está aportando determinadas cuestiones, y bueno, mucha gente vinculada a la Facultad de Humanidades, ¿no? Pero bueno, en lo que respecta a determinadas cuestiones que hacen a las políticas públicas o a investigar determinado periodo que hablábamos hoy, de la década del 70, o problematizar, en serio, más allá de lo anecdótico, creo que hay una ausencia de reflexión profunda. Sí, preocupante, ¿verdad? Preocupante, hay una ausencia preocupante en torno al país. Fíjate vos que este país, ahora dentro de poquitito, el año que viene, vamos a estar celebrando uno de los hechos más imponentes que tiene mucho más que ver con el mayo francés y a nivel de la idiosincrasia de este territorio, que es el movimiento de Córdoba. Claro, en Córdoba. En el 2019. Y que tiene mucho más que ver desde el punto de vista ideológico y político que fue. Bueno, que mucho fue el mayo más francés. Que el mayo francés. Claro. Y que, ¿no? Sí, tendremos que tratarlo. Habría que ver ahí, estar muy atentos. Y Córdoba es artiguista. Sí, ojo. Sí, Córdoba es artiguista. Claro. ¿No? Bueno, con esto, y teniendo en cuenta que mañana juega Uruguay, nos despedimos, ha sido un placer realmente poder compartir esta noche, esto es apasionante y creo que lo disfrutan todos nuestros amigos. Y a la cancha, a la celeste y a la revolución espiritual. Muy bien, buenas noches.